Ah, Ya están transmitiendo es el recreo, link ¿no? del Twitch de Twitch. Aquí está Devolver Digital, po. Ahora están montando otra wea. ¿Dónde? Tomen, les voy a pasar la agua por el Discord. Hay una cara. Ahí lo pasó Dije. el Trigger. Grande Trigger. Sí, eso dije, la agua. Devolver Digital me estresa, eh. Sí, bueno, no sé cambiarlo. Yeah, muy extraños. Decía, siempre está pregoleada. Sí, bueno, es muy raro. Y van a hacer de nuevo la misma wea del año pasado, weón. Sí, cuando se empezaron a volver locos. No sé qué chucho. Si no me muestran un hotline en Miami 3, yo no sé, no vale de nada esta mierda. What an event, am I right? Yo lo único que pido. Big deal. Un hotline de Harry Potter. Pero está cambiado Harry Potter, weón. Sí, voy a estar la pasta. Es que después de la droga, me pongo así. Harry Potter, ¿qué es así? Yes. Look at that. Se están burlando de los buenos que. Sí, pues sí, sí eso lo hicieron igual que nadie más. And you know what? So are we. Son de la clase, tipo. So are we. Lots of changes at Devolver since the last time we were here. Lots of changes. Lots of progress. Synergies aligned. Efficiencies modulated. New management in a bold new direction. And we couldn't have done any of that. Comido, no he comido nada. O sea, ya comí ya anterior. We've stepped it up, you guys. Pero weón, como el buen ordinario, weón. We've examined the industry and our place in it. Normis de hoy en día. Fucking Harry Potter. Comí después de la conferencia de Microsoft. Engender fiscal aptitude and re-intermediate intuitive strategies. Mi despacito 3. Cutting edge. Conche tu madre, weón. Principle centered, future tested. Otra vez ese weón. Otra vez ese weón me apareció en la conferencia pasada, weón. Yo me acuerdo de ese culiao. Pero si lo tienen empleado, va a contratar más gente, ¿por qué? Son los mismos desarrolladores, estos culiaos. Ciclona. We all know what's coming. I can't keep it a secret from you any longer. Guys, I am so excited to debut right here on this very stage. Devolver Digital's first foray into the Battle Royale play space. Battle Royale. What a play space, am I right? A play space that we believe is the future's future. Shut up your mouth, you miserable piece of human garbage! Shit. Let's get this la que se va a hacer el año pasado, ¿es la misma? Sí, es la del año pasado. Tiene cara loca, güey. Se lo lleve, es muy chistoso esa wea. That some of you had some proper shit to say about our press conference last year. That it wasn't professional. That it didn't feel like a real video games conference by a real video games publisher, what publishes real video games. That it was all some kind of joke. Joke. Well, you were super wrong. And to prove it, we have ramped up this year's Jiminy Thinger to include everything that you might expect from a production of this magnitude. This year, we have overly flashy graphics to distract you from mundane dialogue. Guest appearances from personalities that you can recognize and project some misplaced familiarity. No, no lo ubico al caballero. You've seen them in videos on the internet. And whose appearance will serve to light up a predictable fake nostalgia news response. And it is 2018, and that is how marketing is done now. We also have this little guy faking like he's playing a new game on the screen, despite it clearly being a pre-scripted sequence, meticulously planned out and pre-recorded months in advance. But what stood out most of all, what really stood out in the flaming in the unending ocean of unrequested feedback from last year's press conference, no sé, was that you, simpletons, yes, what? You
stinking bug fuck shit minions seem to think that we didn't provide enough new games reveals, first looks, or whatever else you think might have made your dumb little life a little less pointless in that one moment on the internet that one time. And that hit us right in the feels. So this year, we are bringing you those new games, those first looks, those reveals for projects that you never thought possible. The first is from Gamepires. It is their Supermax Survival Sim Scum. You should buy it. It is going to make us huge numbers. It's probably pretty great, but I won't know because I do not play any of this garbage. Necesito jugarle en Miami 3 en mi hoy. Mamá. Es lo único que necesito. Scum Season 2 is gearing up, with Tekken's most violent offenders on display in our award-winning survival broadcast. With over three times as many drones, viewers will enjoy the contestants' most intimate moments. New weapons and gear elevate the action. But it's the trademark paranoia that drives the savagery to new heights, making Scum a thrill for the entire family. Se vuelve toda realidad, o sea, no sé, vos tenés el agua, security la ropa, is on site to keep contestants in line. Y te volvís más pesado. Oh, what? And of course, fan favorite Mr. Smiles is back again for rule enforcement. Es muy raro esto, ¿eh? Scum, welcome to the next era in Supermax Survival. Normal el trabajo de Devolver Digital de hacer conocido juego de conocido. Sí. O sea, no es que lo hagan, es que los distribuyen. Distribuyen juegos, muchos juegos indie. Sí, pero... All contestant corpses will be reused in Scum for government regulations. Sí. 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 A mí me pasa esto, que me aplasta la cabeza un robot y... No tenía muy fuerte, perdón. Tengo cagado la risa. Devolver Digital's newest bleeding edge technology innovation. Loot boxes. Nah. Loot boxes have made headlines over the past year. And you, the moronic gobbling maw of consumer idiocy that you are, have shown little to no regret in just plain dumping your money into this deeply insulting monetization model. At the same time, in parallel, it seems we have seen cryptocurrencies roll in and jackpunch the global socioeconomic landscape right in the sweetness, creating an entirely new culture of massively unqualified financial experts with absolutely no idea what the shit they are talking about. If there is one thing at Devolver Digital that we love, it is talking confidently about important issues we are completely ignorant about and then fleecing fat stacks of cash out of an uninformed marketplace that really should know better. Ladies and gentlemen, I am thrilled to introduce you to our newest product, Loot Box Coin. What? Is the first cryptocurrency so fucking secure? Not even the auditors know its actual value. Totally unregulated and absent of all civil, totalmente governmental, international, personal, or institutional liability. Loot box coins. O sea, técnicamente si hacen eso, podrían ser millonarios. Sí. Meaningless wealth acquisition and questionable. La gente es suficientemente pudiente a comprarlo. Loot box coins cannot be mined, cannot be opened, cannot be blockchained, cannot be walleted or crypto verified. It can only be bought through Devolver Digital with real actual money you have in your actual bank account. Qué mierda, weón. Puta, nos van a banear, weón. Estamos mostrando pezones, weón. Puta la weón. Pero trained economists will create and send you an actual physical lootbox coin.com. Espérate. A ver, que me da el modo. What can you buy with it?
probably nothing. Does the US government consider it a form of gambling? Fuck! Y sale, pues, weón. $131. LOL. Ah, este sale la... Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? We'll go fire up a browser and check it out. Ya lo comprobé, señorita. Up next, we have a game. My friend Pedro. What? Blood Bullets Banana, what? From developer Dead Toast. Oh, quiero ver ese juego. Le irá a pegarle, le va a sacar la chucha, weón. Pardon me? Yeah, GIFs. You say GIFs. It's an acronym. Acronym's pronunciation is determined by the creator of the said acronym. Like a proper name. In this case, the creator of the graphics interchange format, Steve Wilhite, says it's GIFs. Choosy developers choose GIFs. Cagaste. Pero bueno, se cacha que otra persona. ¡Hola, ordinaria! ¡Hola, ordinaria! Pero weón. Ah, so comparten GIF de... Ah, por eso estaba haciendo la broma. Comparte GIF de este juego todos los días de Volver Digital. Uy, la guardinaria, weón. Está buena como un tipo de mexicano, weón. Sí. Puta, qué bueno que entendí la broma. ¿Entendiste la referencia? Sí, entendí la referencia. Ahora sí, ¿cómo se siente Capitán América? Lo chistoso es que cuando el tipo dijo eso, el creador de los GIFs, esto le tiró la mierda porque dijeron que era un, ¿cómo se llama? Un tipo sin conocimiento literario. ¿En serio? Sí, porque en realidad se pronuncia GIF, o sea, Graphic Interchange, no me acuerdo qué más. Pero el tema es que, claro, todos los días de Volver Digital comparte GIF de este juego. Haciendo como cosas increíbles. Bueno, es que la verdad se ve bastante bien el juego. Es de ser. Sí. ¿Weón? ¿Qué? Cosas así. ¿Weón? ¿Weón? Se ve muy bacán. Papita, next game. Indie, se viene esta weá, my friend Pedro. Lo reservo ahora ya. Nintendo Switch. Tiene skate 4. Weón, puedes disparar mientras estás en un puto skate, weón. Weón, Nintendo Switch. ¿El weón en qué estaba sentado? En un fierro. ¿Qué está sentado el weón? En un bate de béisbol. Y está cómodo ahí, weón. Yo no sé cómo. Es que me da risa verlo ahí sentado y no hace nada, weón. Se queda... No está haciendo nada, weón. Oye, el lootbox coin cambió el precio. ¿A cuánto? Ahora cuesta $145. Hijo de puta, weón. Le subieron la wea. Bueno, que te está comprando, qué triste, weón. Puta la wea, mierda, weón. Oh, qué bueno. ¿Cómo va a irregular el precio? No sé, no entendí nada, weón. Yo estaba pendiente del weón que está sentado ahí, weón, que no hace nada. ¿Por qué? ¿El Pokémon esa wea? Ah, no, yo dije Pokémon, weón, te lo juro que vi Pokémon. Nintendo los mata, weón. Una mini. Classic Devolver Games. Jeffrey. Yes, mother. Drop that super legit live. Ah, era un asiento de bici.
show these people the magic that is the Devolver Digital Entertainment System Classic. Anoche. The Devolver Digital Entertainment System Classic packs an SFPGA processor by Swedish manufacturer. Sumando Atari, güey. Shut up, Jeffrey. Dreamcast. You painted a Sega Dreamcast. Just putting it out there. Look, these aren't even plugged into anything. This is a Metal Wolf Chaos disc. That was only. Dude, chicken leg in Japanese. It's Japanese and not also. So. Margaret. It is time for our one last play, Miami. Game reveal of the evening. No, I know, but this one, Miami, this one will really Miami. Get the blood flow into your nethers. Esta raja, culia. I am taking you on a journey to 2004. Our good friends at From Software released a game that, unbeknownst to them, would lay the very foundation for the modern American landscape. This game. This motherfucking legendary piece of cold. Amazing was forged in the most sacred elements of video game ahora se viene despacito todo. Mechs, explosions, and overly dramatic voice acting. Ladies and gentlemen, holy fucking por favor, shit, dame. May I present to you from Sonic 2004 Democratic Warfare Metal Wolf Chaos! Metal Wolf. From software? Let's party! ¿Qué esta wea, weón? A Legend Robo. Yo nunca escuché este juego, weón. No entiendo nada, weón. XD. XD, weón. Oye, yo me acuerdo que los Transformers eran distintos. Weón, no entiendo nada, weón. Si esta weón me pone en despacito, weón, despacito 76. Por es despacito esta weón. PlayStation 4 and PC later this year. Go to MechAmericaGreatAgain.com to owe money at your screen. Thank you. Vamos a buscar después de la conferencia el juego porque yo no lo ubico. Well, ¿y ese weón? ¿Qué hace este weón ahí? La juega random, weón. Bueno, ese es el Travolta, weón. ¿Y terminó? Seguramente van a ser como la conferencia pasada. Duró 20 minutos. Ah, no. No. Qué wea. Los plot twists de esta wea, weón. Ah, fue de la versión de la conferencia anterior, weón. What? What? No, wey, wey. Nani. ¿Sirius Sam? ¿Sirius Sam puede ser? Puede ser, po. Ya no sé si están promocionando un juego. No, es que Sirius Sam creo que lo distribuía Devolver. Sí, no, lo distribuye Devolver. Sí, lo sabe. No, es de Devolver, lo distribuye Devolver. A ver. Robocop, weón. Esta weón es Robocop, conchetumare. Sí,
De hecho, Cyrus Sam 4, el último es de... ¿Eh? ¿Es Robocop esta weá? ¿Robocop? No, en la escena de Robocop esta weá. Le están haciendo un homenaje a la escena de Robocop. Runner, tiene la polea de Runner. El Runner es un pero tiene la puta escena de Robocop, weón. El Runner tiene un host one, un soundtrack muy bacán. We get the best of both worlds, the fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer assisted memory, and a lifetime Despacito todo con cuatro. Devolver Cop. To be continued. Next year. What? ¿En serio, what? Y dame por último un no. Nah, chúpame el peco, weón. Y no me decís nada. ¿Pero qué es eso, weón? Me mostré una escena de Robocop y... Es que a lo mejor el juego puede ser una idea, pero todavía no está ni... Pero un nombre por último, pues, weón. El juego se llama To Be Continued. Imagina, O sea, la canción de Yayo. ¿Cómo se llama el juego que mostraron al final? El Metal Wolf. ¿Metal Wolf? Metal Wolf Chaos Kid. No. ¿Sabéis que yo podría estar estudiando, durmiendo en este momento? Pero ya no, pues ya cagamos. No, si por eso. No, yo lo disfruté. Cállate. Sube tu estándar, guacho. Bueno, mañana ¿qué nos toca? Mañana nos toca Square Enix en la mañana. O sea, en la mañana como a la una. Después viene Ubisoft, después PC, después PlayStation. Cerramos con PlayStation. PlayStation para los jóvenes. Cerramos con PlayStation. Con los piperos. Con los piperos. Oh. Qué cosa más random. Ya, Metal Wolf Chaos. Es un juego del 2004 y ya salió uno nomás. XD. XD. Y este, y por este. Y por este. El XD es la versión XD, pues weón. Pero weón, ¿y por esta weá? No, es que solo salió en Japón. Ah, por eso, ahí está. La weá. Era un juego de Xbox. Por eso valió toda la pena. Ahora mi vida ha cambiado totalmente. Ahora mi vida ha cambiado totalmente, weón. Ahí Cyberpunk 2077. Y ya está, pues, bueno.